Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán son las alcaldías en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detectado la mayor operación de franeleros. En entrevista con José Francisco Ramírez López, director de infracciones con dispositivos móviles de la Subsecretaría de Tránsito, detalló que en estas demarcaciones es en donde más operativos realizan de recuperación de vialidades y retiro de objetos que utilizan para apartar lugares. A pesar de eso, señaló que los sujetos vuelven a operar, pues solamente son acreedores a sanciones cívicas. Señaló que pueden ser acreedores de una multa por considerarse una falta administrativa, pero que puede implicar una presentación al Ministerio Público cuando llegan las agresiones a los ciudadanos. Este diario dio a conocer cómo operan los franeleros en la zona centro, en donde captaron la agresión a un conductor. Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad detuvo al franelero. El Universal realizó un recorrido por calles de la colonia Doctores, en donde detectó al coneo de los llamados viene-viene para ubicar carros que buscan estacionarse. También calles en donde el control lo mantienen estos sujetos. Ellos operan en grupos y se van avisando en caso de ver vehículos intentando estacionarse sin su consentimiento o incluso si notan la presencia de la policía. Las inmediaciones del Hospital General se encuentran bajo el yugo de estos sujetos. Ni un espacio está libre, pues colocan tambos, guacales y garrafones de agua para acaparar los lugares. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo un llamado para que los capitalinos no cayeran en pánico cuando los franeleros intenten amedrentar o dañar sus vehículos por no pagar cuota. Además de denunciar al 911, para que la policía atienda cada uno de los reportes.